Muy buenas tardes a todos mis espectadores. Hoy les voy a mostrar esta falla que vienen nuevos con estos modelos LG. Esto es que no el Netflix no le aparece de fábrica, muchos vienen así. Entonces les voy a enseñar cómo es solucionar ese problema. Empecemos. Les voy a mostrar que miren que nada más aparece YouTube. Le doy para allá, no aparece. Entro a la tienda, a la tienda de YouTube miren, para que ustedes vean que no me aparece en ninguna parte. Netflix no me aparece. Esas son las aplicaciones que traen para que lo descarguen, pero entonces Netflix es el problema. Entonces vamos a entrar a el menú, entramos aquí. Ustedes vieron que Netflix no aparecía. Entonces dijimos, entramos aquí en general, sintonización, administración, acceder al canal, multinomio ahí. General, ¿verdad? General. Entonces dijimos ubicación. Le damos ubicación. Le damos a otros. Le damos OK. Entonces ahí vamos a cambiar el país. Ahí lo vamos a cambiar el país. Para abajo, segundos, crúceme. Vamos, Canadá, vamos a ponerlo en México. Le damos siguiente. El equipo se está reiniciando porque está haciendo nuevos cambios. Ahí se está reiniciando el equipo. Entonces, esperemos unos segunditos. Entonces, volvemos y le damos un momento, por favor. El servicio de Smart TV será disponible en unos minutos. Mírenlo ahí, donde apareció. ¿Lo ven? Ahí apareció Netflix. Él no aparecía.